Buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y estamos en Robocraft y esta vez traemos otra construcción a petición de un suscriptor que quería un MK8, un helicóptero MK8, así que vamos con ella.
Bueno, y estamos de vuelta aquí, ya estamos en batalla, ya hemos construido nuestro avión y como veis es un Triforce. Utilizamos ese sistema de triángulo y antes que todo avisaros que el helicóptero no es muy blindado, que se diga, la verdad es bastante lo que se podría decir. Aguanta, pero necesitamos un healer para que nos ayude bastante. Estable es bastante, tiene bastante potencia de fuego para hacer un MK8, no recordaba yo que los Tier 8 me tiran tanto. Y bueno, estamos en esta partida. Aquí pues la gente se vuelve un poquito loca porque vuelca uno y no sabemos para dónde ir. La partida no empieza muy bien porque nos empiezan a ganar, pero entre los médicos, que eran bastante buenos, entre yo y otro más, damos un vuelco a la partida brutal. Aquí hago una tontería muy grande y avanzo sin los médicos y me destruyen casi. Me he cagado bastante porque no lo veía lógico, entonces ya me digo yo, pero qué mierda de helicóptero estoy fabricando que no aguanta. Pero vamos a ver lo que aguanta un poquito más adelante, porque claro, si vamos a saco contra 6 tanques, digo 6 tanques, 6 robots que había ahí, pues no vamos a hacer nada. Aquí tengo, pierdo potencia porque están abajo, por lo que no vais a ver la real potencia de este vehículo y me destrozan. Es decir, tengo varios fallos al principio de lo que sería la partida y ahí es donde la he cagado. Pero vais a ver ahora dónde realmente se desata todo el potencial de este vehículo y es en cuerpo a cuerpo y en la media distancia. Este vehículo en uno para uno es bastante bueno y aquí ya podéis empezar a ver la potencia que tenemos. ¿Veis cómo desmontamos básicamente a ese bomber? Intenta ocultarse en lo que sería la plataforma del mapa de presa y no consigue nada. Y luego en tiro a tiro, pues la verdad es que sigue metiendo bastante. Ahí como veis enfrente se nos van acercando dos que son muy valientes disparándome cuando no les estoy disparando. Pero que como veis rápidamente ahora hacemos esto en uno para uno. Ese tanque de avión es muy bueno y como veis nos echamos de cabeza contra él. Como veis nos pegan muchísimos impactos, a él le destrozamos. Y nada más que nos ha quitado nada, nos ha quitado un par de bloques. Y como veis no nos hace mucho daño, nos empiezan a pegar por la espalda. Eso es un punto débil de este vehículo. Y como veis nos quitan el hélice de arriba. Pero sin ningún problema podemos seguir controlando, ya que es un buen diseño. Es un diseño que si te quitan la de arriba, puedes seguir pilotando hasta base. Veis que también nos han quitado una del lateral. Podemos seguir pilotando sin ningún problema. Y la verdad, es un vehículo para ser MK8 que produce bastantes créditos. Es bastante económico, creo que no llega ni al millón de créditos. Aproximadamente por esa cifra. Como veis ahí me vuelco haciendo el tonto, intentando adelantar a un médico. Y ahora vais a ver lo que pasa. Se abalanzan sobre mí y me empiezan a destruir mientras estoy con el Triforce, mientras estoy con el... para levantarme. ¿Y qué hago? Me asomo y me voy de frente a por el SMG. Ignorad a los médicos. Os lo digo en serio, ignoradlos. Ya que no pueden hacer mucho daño. Ahí veis, me fijo en el médico. Bueno, empiezo a pegarle a este. Esquivo eso. Eso me hubiese matado ya que era un médico con los Tesla y eso me hubiese destrozado. Os lo digo en serio. Ese tío va a dar mucho por saco, ya que ahora se escapa. Y bueno, este viene de frente y nos vamos a capturar la base. Yo me voy a capturar la base, en vez de ir a buscar al tío, paso de buscar a un tío que está a menos del 30% de la vida. Y entonces lo que hago es irme a base cuando de repente el tío con sus dos pelotas, hay que tener dos pelotas para no pagar la reparación del vehículo y me hubiese quedado escondido porque te iban a ignorar los de mi equipo. Empezamos a capturar y él se pone a capturar. Y es como, estamos vivos más de medio equipo y tienes el valor de irte a capturar. Automáticamente, como veis en pantalla, de montones de peticiones de ir a por él. Y aquí, pues, es lo que suele pasar, ¿no? Máximo se queda uno capturando. Se salen todos en este momento y nos abalanzamos contra él. Yo intento dispararle, pero esa ráfaga de bomber le destroza. Y como veis, una partida bastante buena en el que los médicos han hecho un papel grandioso y nosotros también, ya que es un buen vehículo y nuestro compañero también lo ha hecho. Así que chicos, ya sabéis, este es un vehículo bastante bueno, MK8, es un helicóptero que la verdad es bastante estable, bastante rápido y bastante duro, pega muy fuerte. Espero que os haya gustado. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis abajo una manita que podéis darle a like, que me ayuda mucho. Suscribiros si os gusta el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.